Apertura de compuertas dinamiza economía. Para ayudar a reactivar el dinamismo comercial en la hidrovía Paraguay-Paraná, Itaipú abrió las compuertas de su vertedero. La medida permite aumentar el caudal de las aguas para que 150 barcazas que se encontraban varadas con 200.000 toneladas de soja reanuden el transporte de las mercaderías. Fortalecimiento de la agricultura nacional. Itaipú entregó 9 tractores 0 kilómetro y 9 encaladoras agrícolas nuevas al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el marco de la primera partida de maquinarias e implementos agrícolas que serán destinados a los productores para fortalecer la producción ambientalmente responsable. Avances en Puente de la Integración. Se intensifican los trabajos de excavación para las bases del futuro Puente de la Integración Paraguay-Brasil, financiado por Itaipú. En el lado paraguayo, las tareas se ejecutan en 3 frentes, en Presidente Franco, Alto Paraná, bajo estrictas medidas sanitarias por la emergencia del COVID-19. USF brindan puestos de trabajo. El avance de las 42 nuevas unidades de salud de la familia en Central y Alto Paraná, financiadas por Itaipú, ha permitido mantener activos los puestos laborales y dinamizar la economía en el sector de la construcción. La binacional prevé una inversión superior a 58 mil millones de guaraníes y brinda más de 2.000 puestos de trabajo. Transparencia en compras COVID-19. El pasado 7 de mayo, un día después de que el Poder Ejecutivo emitiera el decreto por el cual se constituyó la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19, Itaipú remitió una nota al ministro Arnaldo Yuzio, coordinador general del organismo, manifestando que la entidad se pone a su disposición para proveer todas las documentaciones. Asistencia a comunidades indígenas. Itaipú entregó un total de 910 kilogramos de peces para consumo, 1.000 ejemplares y 2.000 peces para engorde a distintas comunidades indígenas y comedores de su área de influencia en Alto Paraná. Más de 1.000 familias de la parcialidad Abá Guaraní se beneficiarán con la iniciativa. Gobierno Nacional. Itaipú, energía para el desarrollo.